Que go. Diez récords mundiales más extraños. Comenzamos con el récord del mayor peso sostenido por una cabeza, la de arriba, por si algún pervertido se lo pregunta. John Evans es capaz de mantener sobre su cabeza un automóvil, aunque no lo creas, puede mantener durante varios segundos un auto de más de 200 kilos de peso. Yo con suerte aguanto los audífonos, y eso que luego estoy con dolor de cuello. Seguimos con el pelo de las orejas más largo del mundo. Parece tonto, y lo es, pero ¿qué más da? Radhakant Bajpayora, un hombre de India, ostenta el pelo de oreja más largo del mundo con 25 centímetros de largo. El hombre lava y tiene cuidados especiales con este particular cabello. No sé ustedes, pero a mí no me jodan. ¡Qué reto más mierda! Vengan a medirme el pelo del trasero, que de seguro se llevan otro récord. Vamos con una muy buena, el récord de la cabra que llegó más lejos en un skate. Afírmate que te caes de la impresión. La habilidosa cabra se llama Hippie, que tiene esta peculiar habilidad, y logró recorrer 36 metros en 26 segundos. Y también hay un video donde la puedes ver. Te dejo el link en la descripción. Observa qué swag tiene, qué estilo. Esta cabra es mi jodido jefe, mi ídolo, la amo, dame 100 hijos, maldita sea. Yo me subo un skate y ni un puto metro avanzo, lo juro. Tengo menos equilibrio que un cojo. El chino Wei Chengu tiene el récord de más agujas clavadas en la cabeza. Hasta a mí me dolió decir eso. Fueron un total de 2009 punzantes objetos que penetraron la piel facial de este hombre, que está muy loco o tiene los huevos más grandes que un burro. Akekachai Tiranat y su esposa Raksana Tiranat tienen el título del beso más largo de la historia. Duraron en el acto de amor de boca a boca 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Puede parecer tierno, pero no. Primero que todo, estos noviecitos son muy feos. Parece como si Satanás los hubiese orinado en la cara. Segundo, el olor a pescado, queso y pies sudados dentro de la boca de esos sujetos debió haber sido insoportable. Imagínate más de 2 días besándose. El récord del hombre abeja. El apicultor de 34 años logró tener en su cuerpo más de 460 mil abejas, que además pesaban 45 kilos. Este pobre hombre debió haber terminado lleno de mierda de insectos, además de con unas cuantas picaduras. Yo lo valoro, a mí me ha picado una de esas cosas. Ya estoy en cama escribiendo mi testamento porque me duele que te cagas. Austin Coulson es el hombre creador del automóvil funcional más pequeño del mundo. Mide 64 centímetros de alto y 61 de largo. Te puedes transportar y utiliza básicamente las mismas mecánicas que un auto normal. Mira qué estilo desprende alguien que se sube a esta pequeña maravilla. Tú sales a la calle con esto y las mujeres te pedirán ser el padre de sus hijos. Te lloverán las ofertas de trabajo, o sea, con tan solo subirte a ese automóvil ya tienes la vida resuelta. Esta es la marca de más personas corriendo con traje de sumo. Fue una especie de maratón de 5 kilómetros en donde más de 5.000 personas corrieron, trotaron y caminaron como gilipollas, haciendo el ridículo con trajes de gordito. Me pregunto si las personas que corrieron habrán tenido alguna otra puta cosa más absurda y aburrida que hacer, porque señor santo, para ir a hacer ese espectáculo hay que tener una vida muy aburrida o ser youtuber. ¿Una convención de sacerdotes? ¿Una convención de pedófilos? ¡Claro que no, amigos! Es el récord por la montaña rusa desnuda, en donde 102 personas no muy cuerdas se montaron dentro de esta atracción para sentir la libertad, gozar del aire, pegar contra sus pezones. ¡Una maravilla! James Brown, de 33 años, tiene el récord mundial Guinness de tener más aspiradoras. Tiene más de 322 de diferentes estilos, marcas, calidad y época. Yo personalmente ya encontré mi pasión. Recolectar aspiradoras es el futuro. Al carajo YouTube, internet y toda esa basura. Yo quiero ser un puto coleccionador de aspiradoras. Ok, hablando en serio, qué hombre más loco. Lo peor es que en múltiples ocasiones ha admitido que casi nunca las usa, ya que no le gusta la limpieza. Espero que te haya gustado, suscríbete al canal para más, opina y dame ideas para próximos videos. Si te gustó, regálame tu like y comparte el video. Yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.